Hola, ¿cómo están? Soy Tarcio Sañó y esto es Post and Fly Show. Pues tenemos ya otra Osmo Action, la Osmo Action 4, la he estado probando y la verdad es una cámara que tiene muy buenas cosas. Por ahora no la estás viendo porque el enfoque de este video quise darlo en eso, en lo que yo hago, en lo que yo necesito, pues poner la Action 4 para ver qué tal me puede funcionar como una cámara complementaria a lo que hago. Entonces en este momento me estoy grabando con ella, lo que sí, el audio, ahora estamos escuchando el audio que siempre uso, pero vamos a probar más adelante también las diferencias, porque la verdad es que algo que me ha gustado desde la Action 3 principalmente es la calidad de los micrófonos. Se vuelven suficientes para hacer cosas sin necesidad de agregar otro micrófono. Entonces eso es algo también que quiero ver, y algo que siempre me ha interesado es esto. Oye, estoy aquí en mi estudio con iluminación y todo, puede funcionar. No, aunque se viera excelente, nunca voy a dejar de usar pues mi mejor cámara que tenga disponible para esto, ¿no? Eso es obvio. Pero mucha gente igual y sí, mucha gente está empezando a crear contenido y dice, no me quiero gastar $2,000, $2,500 en una cámara y con lente y tal, pues puedo tener una cámara de acción para empezar a hacer esto. También en cosas que me interesa mucho, principalmente es obviamente en FPV, lo estuve probando. También algo muy importante, obviamente, es la calidad de imagen y lo que podemos hacer con ella. Entonces, en ese sentido, creo que una de las mejoras, las que más me gustan, es esto. Y es que tiene D-Log M, que lo puedes utilizar en cualquiera de los cuadros, ¿no? Resoluciones y todo. Yo creo que estamos perfectos en 4K 60 cuadros, entonces ahí podemos. Y también algo que me gusta mucho es que ahora ya tenemos sí la información de higher, digamos, para estabilizar ya de mejor forma. Podemos grabar en 4K, en 4:3 y tener la información y estabilizarlo como se debe, ¿no? Más adelante les voy a explicar a los que no sepan por qué es importante que sea 4:3. Se puede y lo hace muy bien. Aparte de que tenemos estabilizaciones muy buenas. Está Rocksteady, Rocksteady Plus, que hace muy buen trabajo. Horizon Balancing, que eso como el de la bata. Y también Horizon Total, que eso creo que para FPV es demasiado, pero están esas opciones. El 4K 120 cuadros me gusta. Entonces justamente, primero empecemos por las primeras pruebas que le empecé a hacer, ¿no? Mientras estaba volando el Air 3, que si no has visto esa review te la recomiendo mucho. Hice algunas, pero la verdad es que estaba muy enfocado en el Air 3. Ahí estábamos en Valle de Bravo, hice algunas tomas y fui probando. Pero realmente cuando ya lo usé mucho más en serio fue cuando acabo de ir, y te recuerdo que te suscribas porque ese video va a estar increíble y voy a empezar a sacar contenido. Me invitó DJI México a conocer el centro Enterprise que tiene con sus juguetotes y toda la tecnología de los drones, pues para el mundo empresarial Enterprise más importantes. Y justamente pude probar y pude ver de primera mano el funcionamiento al 100% del dock y cómo funciona autónomo. Entonces aproveché, no era la única cámara, grabé con el Air 3, grabé con mi Sony, pero grabé bastante con la Action 4 y me funcionó muy bien para ser rápido. Por ejemplo, teníamos que siempre estar a cierta distancia por seguridad, siempre tomar esas distancias. Entonces dejaba la cámara y en 4K 120 cuadros, pues fui obteniendo buenos resultados. Y aparte, lo que sí me sorprendió es que yo dije, chin, es un proceso tardado, pues era en lo que esperábamos a que abriera, despegara, todo el despegue, dejarlo igual y no dejarlo varios minutos ahí. El problema es que hacía muchísimo sol, ya no era hora mágica, ya eran las 11 de la mañana, mediodía, y estaba en 4K, en D-Log, a 120, y nunca se me sobrecalentó y apagó. Digo, no estuve grabando durante horas sin parar, pero la apagaba y volví a empezar y nunca se me apagó. Y eso la verdad es que es algo que sí creo que las Osmo Action se están caracterizando, y es su rendimiento. Aguantan bastante, son las que más aguantan, ¿no? Debajo del agua, más profundidad, estamos hablando de 18 metros, aguantan hasta menos 20 grados, ¿no? De centígrados, y aguantan temperaturas de calor muy grandes, y lo más importante, más allá de las super temperaturas, es en operación, y en ese sentido me gustó bastante. Pues aquí tenemos la nueva Osmo Action 4 y también, ¿por qué no?, ver la Osmo Action 3. Las diferencias, pues, son más que nada estéticas. No, esto no es una diferencia, realmente, aunque sí hay un poco de diferencia. Aquí tengo
uno de los filtros de Freewell. No encontré el original, pero fuera de eso, pues vamos a ver que las diferencias están en los colores. Es más oscura la Osmo Action 4. Los colores también, por ejemplo, el Rec es más naranja la de la 3 y es más roja, ¿no?, la de la 4. No, el tema acá de micrófonos y otras cosas también son diferentes las entradas, pero hasta ahí. Realmente no hay ninguna diferencia notoria. Algo que sí, por lo menos, no nos tenemos que preocupar es, bueno, si tú ya tienes aditamentos, pues seguimos en las mismas, en el sentido de que son magnéticos y que son retrocompatibles. Las baterías son las mismas, no hay ninguna diferencia. Y pues bueno, en ese sentido, si tú ya tenías alguna batería y por alguna razón llegas a adquirirla, en ese sentido es exactamente lo mismo. Estos son los precios. La Osmo Action 4 en el combo estándar vale $399, €429 y $9,299. La Osmo Action 4 en su combo Adventure o Aventura vale $499, €529 y $11,799. Una de sus principales mejoras es con poca luz. Ya lo podemos ver en mi estudio, que obviamente no es con luz natural y se ve bastante bien. Lo iba a la calle en la noche para grabar este edificio de Manacar y la verdad es que sí vi una mejoría, principalmente si lo comparamos con la mayoría de las cámaras de acción y la Action 3. ¿Es material utilizable? Sí, pero obviamente sigue siendo un elemento que no es el más adecuado para una cámara de acción, pero sin duda alguna se notan las mejorías. Sin duda alguna se vuelve una cámara muy interesante para el mundo FPV. Lo estuve probando con el Avata y funciona muy bien. Me gustan las opciones de estabilización que tenemos. Rocksteady luce muy bien y Rocksteady Plus creo que es la que más me gustó. Aunque Horizon Steady lo hace muy bien, al igual que el Avata, creo que el movimiento que nos da en Rocksteady Plus sería el que más me gusta. Pero claro, tenemos la opción de grabarlo sin estabilización en 16.9 y en 4.3 para hacer estabilización en Hydroflow. Y aquí una comparativa para que entendamos la diferencia entre 4.3 y 16.9. Uno pensaría, ¿no?, si lo ve, digamos, ajustado, que estamos perdiendo algo de información en 4.3, pero todo lo contrario, estamos ganando información arriba y abajo, porque el aspecto real del sensor es 4.3. Entonces aquí tenemos toda la información que puede captar el sensor y eso siempre va a ser mejor para estabilizar, siempre teniendo más información de dónde. Les recuerdo dos cosas. Una, que pues vieron algunas cosas por ahí, ¿no?, algunas de inteligencia artificial. Justamente abrí un canal nuevo que es enfocado en eso, en tutoriales, cómo hacer contenido y cosas con inteligencia artificial. Está en la descripción el link. Y también seguirles recordando a los que pues conocen este canal y a los que no, tengo la mejor masterclass para hacer hyperlapses prácticamente con cualquier dron, ya disponible bajo demanda para que la tomes a tu ritmo cuando quieras y las veces que quieras. Les dejo ahí el link y bueno, continuamos. Y vamos a hablar de un poco del tema del sonido, ¿no?, para que ustedes lo juzguen, ¿no? Más allá de lo que yo opine, creo que lo que ustedes escuchan es lo importante. Y vamos a pasar ahora a los micrófonos del Action 4, del Osmo Action 4. Y pues la verdad, creo que, aparte, obviamente estoy a muy buena distancia y todo, la verdad no le estoy metiendo ningún filtro extra, nada, ¿no? Que existen muy buenos filtros hoy en día y aplicaciones de, por ejemplo, de Adobe, que las uso mucho, que pueden rescatar cualquier, ¿no?, sonido y que se escuche decente. Pero bueno, aquí no es necesario y no lo estoy haciendo y creo que se escucha muy bien. Obviamente ahora si regresamos al Rode, pues bueno, va a tener siempre más potencia, vamos a poder tener una mejor calidad por el tamaño, obviamente, o sea, va a ser 3 veces más grande el micrófono que la cámara. Algo muy importante es que el D-Log obviamente es 10 bits, pero estos 10 bits los vamos a obtener también en perfil de color normal. Y es algo que no vemos y es algo que es una buena jugada y algo que me gustó por una razón simple. Luego le dudamos, ¿no?, con las cámaras de acción, ¿qué hago? ¿Grabo en CineLike? ¿Grabo en un perfil de color normal? Porque al final yo sí me he dado cuenta que los mejores resultados con la Action 2 y la Action 3, la verdad era difícil llegar a los resultados que te daba automático si lo grababas en CineLike. Ahora, al ser un D-Log 10 bits, pues bueno, un colorista lo va a lograr sin duda alguna. Pero si a ti te da cosa y dices que sí quiero tener 10 bits, pero prefiero ya tener los colores que me da, que lo hace bastante bien, puedes hacerlo y vas a tener 10 bits. Yo creo que al final nunca vas a llegar vas a tener la misma
misma, digamos, versatilidad de corrección de color con un perfil de color normal, aunque sea 10 bits versus un D-Log, pero es muy buena opción para poder hacer cosas y, digamos, tener esa tranquilidad de, bueno, no importa, está en perfil de color normal, pero tengo 10 bits, se puede jugar con ese perfil. Y eso, pues, la verdad, en ese sentido me gustó. Más allá de eso, pues no vas a notar grandes diferencias. Y obviamente, si tienes la Osmo Action 3, no te compres la Osmo Action 4. Creo que los que se esperaron, los que tenían la Action 2 y están buscando algunas cosas en particular de calidad de imagen, rendimiento, facilidad de uso, pues sí lo van a encontrar aquí. Pero pues es que las cámaras de acción son esto, y GoPro saca año con año y con año, y yo creo que DJI no debe caer en eso. Deberían de tomar una estrategia diferente, es decir, vamos a esperar 2 o 3 años y cada 2 o 3 años sacar pues una cámara que tenga unas evoluciones y todo, que realmente se sientan. Yo creo que no necesitan sacar cada año como GoPro sí lo necesita hacer. Yo, si fuera DJI, la verdad es que me enfocaría mucho más en sacar una cámara cada 2 años, 3 y listo. Yo así lo veo, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí sí fue muy pronto y yo creo que para alguien que está buscando, que estaba pensando, oye, quiero una cámara de acción porque me funciona para muchas cosas, creo que es una muy buena opción. Para alguien que quiera hacer contenido, que no tenga una cámara, no full frame, que diga, híjole, no quiero gastar tanto, quiero empezar y la verdad es que mi teléfono no me es suficiente, ¿qué cámara puedo usar? Yo creo que una Action sí puede ser una gran herramienta, una Osmo Action 4, para crear contenido por la versatilidad, de lo fácil que es usarlo como vertical, los micrófonos, la calidad de video, esa versatilidad que tiene por los perfiles de color, cantidad. Creo que sí, sí lo cumple. Y pues nada, si eres nuevo, suscríbete y pica la campanita. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente. Chao.